Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Planea tu Pensión. Yo soy tu servidora Janet Hernández y me da mucho gusto estar aquí contigo compartiendo esta información que es muy valiosa para todos nosotros, ya que tiene que ver con el futuro y con nuestro retiro, ¿verdad? Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les recuerdo que pueden escribirme para resolver cualquier duda que puedan llegar a tener referente a los temas que tocaremos el día de hoy. Y bueno, aquí el día de hoy estaremos abordando el tema de cómo elegir una Afore. Sabemos que hay muchas opciones, que hoy en día tenemos 10 en total para poder elegir cuál va a ser la administradora que haga el mejor manejo de nuestros recursos. Esto es una Afore y es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Afore que nosotros elijamos, vamos a tener un mayor o un menor rendimiento en nuestro dinero. Entonces, estamos hablando de economía, de dinero y de un mejor futuro. ¿Verdad que sí es muy importante elegir una buena Afore? Entonces, quédate conmigo y te daré varios tips para poder elegir la mejor que está actualmente en el mercado. También veremos el tema de por qué es importante cotizar al IMSS. ¿Qué más beneficios podemos tener aparte de lo que es en concreto una pensión cuando cotizamos ante el IMSS? ¿Qué beneficios tenemos? Y bueno, entrando en materia, las Afores sabemos que son las administradoras de fondos para el retiro. Entonces, me gustaría mucho que vieras conmigo este video que es muy ilustrativo para poder tomar una mejor decisión. Vamos a ver este video y regresamos. Actualizada. Pero veamos de lleno a la primera cosa que debes de tomar en cuenta al momento de elegir una Afore, y esas son las comisiones. ¿Cuánto del dinero que está entrando a la Afore va a utilizar para administrar ese mismo dinero? Entonces, esencialmente, cuando tu empleador o tú mismo transfieres dinero a la Afore, esa empresa que se encarga de administrar tu fondo para el retiro va a requerir de cierto dinero, cierto porcentaje de tu inversión para administrarla, hacer compra, venta, pagar a sus empleados, etc. Y este porcentaje va a variar de empresa a empresa, de Afore a Afore. Entonces va a ser importante que consideres una Afore que cobre comisiones bajas. La razón por qué es tan importante es que estas comisiones son dinero que ya no vas a ver, que ya no se va a invertir. Es como una especie de pago que tienes que hacer directamente a esa empresa y ese dinero ya te puedes olvidar de él. Y a pesar de que las comisiones parezcan pequeñas, de incluso menos de 1%, diferencias pequeñas pueden tener impacto significativo a lo largo del tiempo. Por esto es que es tan importante que tomemos en cuenta las comisiones. Ahora, esta es la tabla al momento de grabar este video en noviembre de 2019 que está vigente actualmente. Las comisiones que cobran cada una de estas empresas. Como te puedes dar cuenta, la más barata es la Pensioniste. Mucho más barata que la que sigue, que es Inbursa. Sin embargo, a pesar de que esta tabla te inclinaría a elegir Pensioniste, no es tan fácil como solamente la que me cobre menores comisiones. Porque por supuesto de nada serviría que una Afore te cobre 0.5% si el rendimiento es de 1%, comparada con una que quizás te cobre 1% pero tiene un rendimiento de 7%. Entonces eso me lleva al segundo punto, que es revisar los rendimientos que estas Afores están ofreciendo. Ahora, muy importante. Estos rendimientos son rendimientos pasados y, como siempre y con cualquier inversión, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Pero sí te puede dar una idea, sobre todo porque hay diferentes CFOs dependiendo de la edad que tengas, de cómo es que se puede comportar tu Afore. Sobre todo cuando te das cuenta que las Afores que están más arriba tienen diferencias de hasta 2.5% con las Afores que están abajo de la tabla. Entonces esa diferencia te puede inclinar por las que están ofreciendo un mayor rendimiento. De nuevo, este rendimiento no asegura que tendrás ese mismo rendimiento en el futuro, pero sí puede ser una forma de darte cuenta de cómo están aprovechando este dinero las Afores para hacerlo crecer tanto como puedan sin exponerlos tanto al riesgo. Entonces, esta es la tabla de nuevo actualizada. De hecho, esta es de septiembre de 2019, que son los datos más actualizados que en este momento ofrece el gobierno de México. Como te puedes dar cuenta, hay 5 CIEFORES básicas, que de nuevo se dividen en ciertas edades.
Y la razón por la que se dividen en diferentes edades es muy sencilla. Alguien que ya tiene 60 años tiene que estar expuesto a menos riesgo que alguien de 25, simplemente porque más pronto va a tener que hacer uso de ese dinero y no le convendría de pronto invertir en algo de gran riesgo que pueda hacer que su dinero desaparezca. En cambio, alguien más joven, que tiene muchos años para recuperarse de una probable pérdida, pues sí se puede soportar un mayor riesgo, que por supuesto también podría significar mayores rendimientos. Entonces, cada una de estas IFORES invierte en un portafolio distinto. Entre la IFORE básica 4, que es para personas menores a 36, invertirá en un portafolio un poco más arriesgado que la IFORE básica 0 para mayores de 60, que ya de nuevo están a punto de sacar ese dinero y que necesitan seguridad de que ese dinero no va a desaparecer. Entonces, soportarían menos riesgo. Pero nota entonces estos rendimientos. Si tú eres menor de 36, como sucede que es el caso con la mayoría de mi audiencia, según YouTube, pues entonces irías a la IFORE básica 4. Te vas a esa tabla verde y te darás cuenta que Profuturo es en este momento la que ofrece mayores rendimientos. No por eso te irías directamente a Profuturo, porque de nuevo esos rendimientos pueden variar. Pero sí podrías descartar, por ejemplo, Invercap, que está por los suelos. Y no tengo nada en contra de Invercap, ni siquiera los conozco ni nada por el estilo, pero sí te das cuenta cómo la diferencia es enorme. En cambio, quizás con Sura, con Coppel, incluso con Citibanamex, Bursa y Azteca, que están muy cerca o incluso por encima del promedio, a ellos sí los puedes considerar. Pero también conocer un poco del comportamiento conforme vayas creciendo. Por ejemplo, cuando cumplas 37, te pasarán a la IFORE básica 3 y te darás cuenta que es una tabla similar. Sin embargo, por ejemplo, Pensioniste ofrece más rendimiento que Inbursa, cuando en la IFORE básica 4 no era el caso. Entonces, lo que probablemente puedes hacer es darte cuenta cuáles de estas Afores se encuentran hasta arriba de la tabla. Que en este caso sucede que Profuturo está hasta arriba de la tabla en todas, excepto en la IFORE básica 1, que está en segundo. Entonces parece ser que Profuturo ha hecho un buen trabajo con la administración del dinero que tiene de las Afores. Ahora, por cierto, estos rendimientos de estas tablas ya son netos. Ya tienen considerado el porcentaje de comisiones que están cobrando. Entonces, ¿recuerdas esa tabla de comisiones cómo era Pensioniste el que cobraba menos? Bueno, pero una vez contando el rendimiento que realmente ofrece, Pensioniste ya no está necesariamente en primer lugar. De hecho, está al menos en dos de estas tablas bastante abajo comparado con las demás. Ahora, basado en estas tablas, quizás ya identificaste que la mejor opción en este momento podrá ser Profuturo, quizás Sura, quizás Coppel, y que de plano tendrías que descartar opciones como Principal o Invercap, que en este momento están muy por abajo. Sin embargo, a tu domicilio 3 veces al año llegan estados de cuenta de tu Afore. Y en esos estados de cuenta está una tabla similar con los rendimientos que estás generando. Entonces te recomiendo que a esos estados de cuenta les prestes atención. Cada pocos años seguramente habrá movimientos significativos en esta tabla. Lo que puedes hacer es volver a considerar lo que hemos platicado en este video, de estos rendimientos y de las comisiones, y hacer un cambio de tu Afore. Puedes hacer un cambio de Afore una vez al año, y por supuesto esto es de forma gratuita. Ahora, eso es en el caso de ustedes que ya están trabajando en un empleo formal. Me refiero que ya tienen IMSS o tienen ISSSTE. Para aquellos de ustedes que quizás sean trabajadores independientes, ustedes no tienen Afore si no lo han abierto, si no han tomado la iniciativa. Para ustedes es más importante tomar la decisión ya. Quizás en este momento estás considerando varias opciones. Lo más importante en este momento no es elegir la mejor opción, porque como te puedes dar cuenta, varias de ellas son buenas opciones. Pero lo más importante entonces no es que elijas la mejor opción que pueda existir en el contexto de las Afores, sino que elijas una ya. Porque este dinero empieza a crecer. Y conforme más te tardes, menos tiempo tendrá tu dinero para crecer. Y por ende, cuando realmente te tengas que pensionar, ya que cumplas 65, 67 o los años que sean necesarios, pues tu dinero será menor. Entonces no te pasmes ante la cantidad de opciones que tengas allá afuera, 2, 3, 4. Elige una de las que en este momento están hasta arriba de estas tablas. Cualquiera de ellas funcionará perfectamente. Ve, abre tu cuenta e inicia las aportaciones a tu Afore cuanto antes, sin que te preocupe tanto si fue la mejor opción. Ya si te das cuenta que había una mejor opción dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, puedes hacer el cambio en ese momento. Pero lo importante es ya abrir tu cuenta.
Ahora, hay un último punto como adicional a estos dos importantes, que son los servicios que ofrecen las Afores. De hecho, si viste el video anterior, te diste cuenta que algunas Afores tienen el servicio de aportaciones voluntarias en su aplicación o de forma móvil y algunas no. Entonces, si no te decides entre dos o tres opciones, quizás este es un punto adicional que puedes tomar en cuenta. Si la Afore que estás considerando no ofrece este tipo de servicios y este tipo de servicios es importante para ti, la puedes descartar de tu lista de opciones. De nuevo, sin perder de vista el hecho de que tendrás que revisar al menos una vez al año esos rendimientos que están llegando en tu estado de cuenta, para que en caso de que de pronto tu Afore caiga hasta abajo de los rendimientos, quizás sea buena idea hacer el cambio a un Afore que ofrezca mejores rendimientos. Si encontraste este video útil, me sería de grandísima ayuda si le das un like y comentas ahí abajo. Y bueno, como pudimos ver en este video, nos muestra claramente unos puntos muy importantes para nosotros revisar y poder hacer elección de una buena Afore. Este video ya es un poco antiguo, debe tener como 10 meses, pero actualmente también les voy a pasar los datos de las diferentes Afores de acuerdo a la CONSAR, que recordemos que la CONSAR es la institución que regula estas instituciones para que hagan un buen servicio y funcionamiento de nuestro dinero, ¿no? De nuestros fondos. Entonces, también les quería comentar que aparte de estos puntos que debemos de tener en cuenta para elegir un Afore, debemos contemplar también el trato de la calidad humana, porque muchas Afores de verdad parece que no sé qué tengan contra los trabajadores, pero sí hay un trato no muy bueno. Ponen las citas muy empalmadas, a modo de que si alguno se tarda mucho, ya se desfasaron y el siguiente tiene que esperar más tiempo y el siguiente más tiempo. Entonces sí deberían de contemplar ese tipo de detalles, ya que también a veces van personas pues ya en edad avanzada a hacer cualquier trámite que no pueden estar ahí mucho tiempo. Por experiencia les comento, me ha pasado que en algunas Afores también no tienen un trato como muy humano, ¿no? Entonces también ese es algo importante. Yo les puedo comentar que después de ver este video, pues para mí una de las mejores Afores es Sura. Tampoco me pagan por ello, pero he tenido muy buena respuesta del Afore, tanto en retiro de fondos como en atención a los clientes. Profuturo no tanto. Realmente sí, ellos son muy estrictos. Ellos son como, no puedes entrar con un acompañante. Y si la persona es mayor y no escucha bien o no entiende bien, pues se deberían de fijar en eso para poder dejarlos entrar con algún acompañante que les pueda explicar a las personas lo que les está diciendo el asesor del Afore. Entonces, también eso te puede ayudar a elegir una buena Afore. Afore Banamex también es buena, también es muy buena su trato y calidad humana. Entonces, también esa es una de las Afores que pues les puedo recomendar, ¿no? Y ya viendo las tablas de acuerdo a la CONSAR, pues definitivamente las que están muy hasta abajo de rendimientos, pues esas no son para nada recomendables. Aquí, bueno, vamos a checar también las tablas de acuerdo a la CONSAR. Las actuales, para que tengamos también pues la idea de saber en qué Afore puedo tener mis fondos de acuerdo a la edad que tengo. Esto lo vamos a ver después de un corte. Regresamos para checar a detalle esta información. El contenido inteligente de SM Radio ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente.
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. De regreso con este tema de cómo elegir una Afore, cuál es la mejor Afore que puedo tener para manejar mis fondos para el retiro. Aquí vamos a checar las IFORES. Recordemos que las IFORES son las diferentes opciones de acuerdo a la edad que tiene la persona para hacer crecer el dinero que tienen las Afores, en qué lo van a invertir, en qué no lo invierten. Aquí es muy importante que sepas que de acuerdo a tu edad van a poner en mayor riesgo o menor riesgo tu dinero. ¿Cuál es la ventaja? Si tú eres muy joven y apenas empiezas a cotizar, te van a poner en un riesgo mayor, pero también así pueden ser mayores los beneficios de esa inversión. Y ya si vas teniendo más edad y ya tienes la edad de retiro, ahí van a poner en menor riesgo de inversión, pero puede ser que también sea un menor rendimiento. Les comento esto porque también ustedes pueden hacer el cambio a la CIAFORE que ustedes elijan. Es decir, aunque yo tenga 39 años y quiero estar en la CIAFORE básica de 60 años para que mi dinero no tenga mayor riesgo, recordemos que no va a tener también mayor beneficio, ¿no? Hay que ver esos casos, pero de que puedo hacer mi cambio, lo puedo hacer. Ajá, aunque yo no tenga la edad, en la CIAFORE que me corresponde puedo hacer la solicitud para hacer ese cambio. Entonces, mira, vamos a ver aquí las tablas de las CIAFORES. Que bueno, la primera CIAFORE estamos viendo que... la tabla de comisiones, esta sí es muy importante, porque esta es la actual. Esta es en donde vas a encontrar la información más actual, donde podemos ver que las comisiones, como nos decían en el video, es muy importante, porque en el año 2020 Pensioniste, en cuanto a comisiones, te está cobrando el 0.79, Citibanamex el 0.88, así como Banorte, Inbursa el 0.92, Sura, Profuturo y Principal también, Principal ya te cobra el 0.97, Azteca el 0.98, Coppel el 0.98, Invercap te cobra el 0.98. Estas son las comisiones de las Afores de este año. Entonces, esto también es importante ver porque de acuerdo al monto que tú tengas, esto es las comisiones que te van a estar cobrando. Y ahí también puedes darte cuenta cuál es la mejor opción para ti. Recuerda que no necesariamente quien te cobre menos comisión te va a dar el mejor servicio. Ajá. Entonces, podemos ver también las tablas. La siguiente tabla sería en este caso de la CIAFORE básica. Aquí la tenemos. Esta es la tabla de rendimiento de CIAFORE 0. Ajá. Estas son las personas nacidas antes del 59. En esta tabla nos podemos dar cuenta que el rendimiento neto que nos están dando Pensioniste es del 5.31, Sura es del 5.26, Banamex del 5.08. Quiero que le presten atención aquí de acuerdo a la edad que tengan ustedes para saber cuál es la mejor opción que tienen para tener una Afore. Aquí tenemos también las que tienen menor rendimiento como Banco Azteca, que es del 4.51, Coppel también del 4.51, Invercap 4.66 y así sucesivamente las demás.
Vamos a ver la siguiente tabla. Esta tabla es para las personas que nacieron en el año 1955 al año 1959. Si tú estás dentro de estos años, en este margen, la tabla actual que tenemos es de pensionista 5.79, de Inbursa 5.70, Profuturo está en 5.47, Sura en 5.37, Citibanamex 5.32, Azteca 5.21 y así la más baja está en Invercap. Quiero que te des cuenta nuevamente, de acuerdo a la edad que tengas, cuál es el rendimiento neto de cada tabla para que puedas hacer la mejor elección. Vamos a darnos cuenta en la siguiente tabla que las cosas ya empiezan a variar un poco. No en todas, de acuerdo a la edad, se mantienen en el mismo lugar, como se pueden dar cuenta. Aquí esta es la CIAFORE básica para personas que nacieron en el año 1960 al 64. Y aquí nos damos cuenta de que Profuturo ya está en primer lugar, ya pensionista ya bajó, ya su rendimiento neto es de 5.61, al igual de Coppel, Banorte está en 5.40 y la menor, que es Invercap, está en 4.28. Entonces, si tú naciste en estos años del 60 al 64, esta tabla es para ti y es para que te des cuenta de cuál es la mejor Afore y la que te conviene en este momento. Vamos a ver la siguiente tabla. Para personas de 65 al 69. Ajá, estas personas son las que nacieron del año 1965 al año 1969. Aquí también Profuturo está en 5.99, Pensioniste le sigue, después Coppel, Banorte con 5.30, Inbursa, Banco Azteca, acá Sura ya está más abajo, Sura está en 5.17, Afore Principal 5.14 e Invercap, que es la más baja en esta tabla, es de 4.18. Como te vuelvo a repetir, por favor date cuenta qué edad tienes, dentro de qué año naciste, para que puedas tomar la mejor opción, ya que van variando las Afores de acuerdo a la edad y a lo que le haya resultado en rendimiento neto. Vamos a ver la siguiente tabla ahora. Para personas que nacieron en el año 1970 al 74, Profuturo está en 6.06, Pensión Coppel le sigue con 5.60, aunque en otras Coppel estaba hasta abajo, ahorita ya se recupera, pero solo en esta CIAFORE. Dense cuenta, en esta CIAFORE que la persona nace en el año 70 al 74, Sura está por la mitad con 5.19, Banco Azteca le sigue, Principal con 5.10 y el más bajo nuevamente es Invercap con 4.17. Entonces, vamos a ver la siguiente tabla, aunque se les haga un poquito tedioso, pero es muy importante que vean estas tablas porque de acuerdo a la edad que tengan, va a ser la mejor opción que puedan tener en el Afore. Aquí esta es para personas que nacen en el año de 1975 a 1979, Profuturo está en primer lugar con 6.27, Afore Coppel, después Pensioniste con 5.60, Inbursa, después Banco Azteca, Sura, que está con 5.25, Principal en 5.21, Citibanamex 4.8 y la más baja, que es Invercap, en esta tabla de rendimiento neto con 3.93. Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí es para personas, aquí entro yo, quiero que sepan, que es de 1980 a 1984. Esta tabla, que es la más actual en cuanto a rendimiento neto se refiere, Profuturo está en primer lugar con 6.54%, Coppel con 5.66, Pensioniste ya está un poco más abajo, 5.33, Sura por abajo también con 5.17, Principal, Citibanamex con 4.85 e Invercap con 4.01. En esta tabla de rendimiento neto, en mi caso, por decir, yo elegiría Profuturo. Estamos viendo que es la que de acuerdo a mi edad me va a dar
mayor rendimiento neto, aunque aquí todavía no le descuentan comisiones. Recordemos que también, ¿cómo voy a evaluar una buena Afore? Bueno, ¿cuánto me da de rendimiento neto? Pero también, ¿cuánto me van a descontar de comisiones? ¿Sale? Entonces, vamos a ver la siguiente tabla, que esta es para las personas que nacieron del año 1985 a 1989. Profuturo nuevamente en primer lugar con 6.89. Después sigue Coppel, Sura con 5.48, Inbursa, Pensioniste ya está un poco más abajo. Se dieron cuenta que Pensioniste en las primeras tablas estaba hasta arriba y ahorita ya casi sí está muy abajo, entonces con 5.30. Le sigue Banorte. Y la más baja, que es Invercap, creo que Invercap es la que se ha mantenido pues más baja, con 3.89% de rendimiento neto. Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí es para las personas que nacieron en el año 1990 a 1994. Para estas personas ya están muy jóvenes. Recordemos que a ellos les ponen y su dinero en mayor riesgo, pero asimismo pueden tener mayor beneficio con las ganancias de las inversiones. Profuturo con 6.78, Coppel con 5.69, Sura con 5.31, Inbursa, tenemos a Pensioniste a la mitad, que está con 5.25, Principal, Banorte, Citibanamex con 4.85 e Invercap con 4.06. Ahí si tienes, naciste dentro de estos años, esta es la tabla para ti y te puede ayudar para hacer una elección de una mejor Afore. Vamos a ver la última tabla. Y esta es la tabla de rendimiento neto de la Afore básica inicial para personas pues que están cotizando mucho más jóvenes, que nacieron pues desde el año 1995, ¿sí? Para estas personas jóvenes que están laborando, esta es su tabla donde puedes darte cuenta que Profuturo está con el 6.77, le sigue Coppel con 5.70, Pensioniste con 5.29%, después Azteca, Sura, Inbursa, Principal, Banorte con 5.10, y Citibanamex con 4.66 y la última es Invercap. Recuerda que esta Afore inicial es la que tiene mayor riesgo de acuerdo a la edad que tengas. Como es muy para personas muy jóvenes, pues ya con esto pueden tomar la mejor decisión de acuerdo a las tablas que hemos visto hasta este momento. ¿Cuál es la mejor opción para mí? ¿Qué es lo que debo hacer para tomar una mejor decisión y tener una mejor Afore? Estas tablas son de rendimiento neto. La primera que pusimos fue la de lo que te cobran de comisión. Entonces, las tablas de rendimiento neto no tenían descontado lo que te cobran de comisión. Puede ser que cuando hagas ya ese cálculo digas, ah, bueno, sí me da más rendimiento, pero ¿qué crees? Como me cobras más comisión, pues ya quedamos empate con otras Afores, ¿no? Entonces, hay que analizar esos datos, chicos, para que puedan tener una mejor Afore. Recordemos que la Afore es una institución muy importante que invierte nuestros fondos para nuestro retiro. Entonces, de acuerdo a la Afore que estemos, es que nos vamos a retirar de una mejor manera o no. Como veíamos en el video también, podemos hacer el cambio de Afore una vez al año, ¿sale? Entonces, una vez al año tenemos la oportunidad de darnos cuenta cuál es la mejor Afore que está en el mercado en ese periodo, de acuerdo a nuestra edad, y así poder elegir la mejor opción para nosotros. Si tú quieres hacer más de dos cambios de Afore, pues ya ahí son más trabas, más detalles que tienes que cumplir de acuerdo a la CONSAR para poder hacer un cambio de Afore, siempre y cuando el Afore donde estés actualmente tenga un menor rendimiento. Solamente así puedes cambiarte de Afore en menos de un año, ya que el Afore donde tú elegiste, pues no está dando el rendimiento esperado y las demás sí están dando más dinero. Ah, bueno, puedo hacer mi solicitud con esa condicionante de que tu Afore, donde estás actualmente, esté muy baja y yo me quiera cambiar a la de mejor rendimiento. Te recuerdo que si no sabes en qué Afore estás, puedes meterte a la página de ESAR o la CONSAR y ahí únicamente hablas y tu número de seguro social
y tu CURP y te dicen en qué Afore están tus fondos, ya que hay muchas personas que no saben o nunca se inscribieron a un Afore y no sabe dónde están. Entonces aquí también es importante que sepas que el Banco Nacional de México, para las personas que no tienen Afore, esas cuentas las reparte a las Afores que tienen mayor rendimiento. Sí, entonces lo más seguro es que tu Afore esté en una buena Afore si no has elegido, pero sí es importante firmar, o sea, ir a tu Afore y registrarte como debe ser para que te lleguen tus estados de cuenta. Muchas veces los dejamos de lado y no debe ser así, porque recordemos que hay que ver cuatrimestralmente cuál es el rendimiento que me está dando mi Afore para yo saber si me quedo ahí o me paso a otra Afore que me dé mejor rendimiento. Entonces, todo eso debemos de darnos cuenta, de abarcar, de revisar, de tener el tiempo para ello, porque es el dinero que posteriormente nos va a dar un mayor beneficio para nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a tocar otro tema muy importante, que es por qué es importante cotizar al IMSS. El Instituto de Seguro Social, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud y la asistencia médica, así como la protección de los medios de subsistencia que garanticen al asegurado el salario, en particular en caso de vejez y enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos afiliados al Seguro Social, tenemos más beneficios que solo una pensión. Y de estos beneficios estaremos hablando ahorita que regresemos después de este corte. El contenido inteligente de SM Radio, ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. De regreso abordando el tema ¿por qué es importante cotizar al Seguro Social? Dentro de muchos beneficios que tenemos al tener cubierta esa necesidad de salud, también al momento de ser ya personas mayores de la tercera edad y tener derecho a la pensión, pues también nos conviene tener este tipo de servicio como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque tenemos mayores beneficios si llegamos a tener algún accidente. Recordemos que los seguros de gastos médicos mayores son muy elevados, son por cada integrante de la persona, y si haces cuentas, pues realmente tener un seguro particular pues se te va hasta las nubes, ¿no? Entonces,
Si eres una persona trabajadora que día con día pues sale adelante, entonces esta es la mejor opción para tener esa cobertura familiar del servicio médico. Si llegas a tener cualquier accidente, también riesgo de trabajo, invalidez y este tipo de cosas que nos cubre también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me gustaría que viéramos este video, que es más ilustrativo, para que nos demos una idea de qué beneficios nos puede brindar. Tener un trabajo seguro es una cosa. Tener un seguro cuando trabajas es otra. Ambas igual de importantes. Cuando cotizas en el Instituto de Seguridad Social, existen diferentes tipos de seguro a los que tienes derecho, por invalidez, de vida y de trabajo. El seguro de invalidez te cubre por daño físico o mental ocasionado por enfermedad o que te impida trabajar. Seguro de vida. En caso de que fallezcas, los beneficiarios que hayas registrado podrán solicitarlo. Si aún no los tienes o quieres hacer alguna modificación, acude a tu sucursal. Seguro de riesgo de trabajo aplica a los accidentes y enfermedades a los que estás expuesto durante tus labores, incluyendo traslados directos de tu casa al trabajo y viceversa. Es muy importante conocer sobre estos seguros para que en caso de requerirlos, sepas qué hacer y recibas tus beneficios. Trabaja seguro en Principal Tech. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, parte de los beneficios que nos brinda tener el Seguro Social es que nos cubra este tipo de servicios de invalidez, riesgo de trabajo, también ahí no lo mencionan, pero pues por maternidad, ¿no? Cuántas personas que somos mujeres independientes, muchas veces pues no tenemos para solventar a lo mejor algún particular, y aquí en el Seguro Social es muy buen servicio, también para la incapacidad por maternidad. Tenemos también pues la atención médica, hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación para el trabajador y su familia, el ahorro para el retiro y la pensión por cesantía o por edad avanzada o pensión también pues por fallecimiento, como es la pensión por viudez, pensión por orfandad o pensión por ascendencia, que es hacia los papás. Entonces, si nos damos cuenta, nos cubre muchos aspectos de nuestra vida, es por eso que es importante tener este tipo de servicio vigente, que tengamos para que estemos tranquilos por ese lado. Si tú como trabajador te das de alta, puedes asegurar a tus hijos, a tu esposa o tu cónyuge o tu concubino o concubina y a tus papás, que serían en este caso tus ascendentes, por una sola persona que esté asegurada con patrón, puedes tener este beneficio. Esta persona puede brindar el servicio a hijos, esposo, esposa o padres también. Entonces, pues sí es muy amplio los beneficios que tenemos, como les comentaba, cuando uno quiere tener un seguro particular, cuando nos empiezan a hacer las cuentas, digo, igual y sí es muy bueno y si lo tienes adelante, pero ya cuando te empiezan a hacer la cuenta dices, ay Dios mío, no, espérame, me voy a enfermar por esta cuenta. Entonces, sí es importante que tengamos el seguro social o el seguro popular, no sé, algo que te respalde para tener el beneficio de tu salud asegurada. Ahora, para personas que no cotizan con ningún patrón, y bueno, si es tu caso que eres un trabajador independiente, en Planea tu Pensión también te puedes acercar con nosotros para poder dar de alta de una mejor manera y puedas tener también el servicio médico. Esta es otra opción. En Planea tu Pensión te damos este beneficio de poder inscribirte al Seguro Social y puedes hablarme al teléfono 44-2300-3364 para pedir más información. Y también voy a hablarte de la modalidad 44. Esta modalidad es muy buena, tiene muchos beneficios para personas que son trabajadores independientes. Ojo, que no tienen un negocio propio y quieran asegurar a todos sus trabajadores, no. Que, digamos, vendan pues que los tacos de canasta, las hamburguesas, que tengan un negocio independiente y que no estén inscritos al Seguro Social con ningún patrón, la modalidad 44 es una opción muy buena. Se las comento. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se utiliza para incorporarse a su régimen obligatorio la modalidad 44, la cual le permite a las personas que no tengan ningún patrón que puedan adoptar recursos para su seguro de invalidez y vida. La modalidad 44 existe porque hay muchos profesionales o microemprendedores que no tiene ninguna relación obrero-patronal.
así que no gozan de los derechos de tener el servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí nos dice que desde el 73 que se incluyó la ley del IMSS, una serie de reglamentos para este tipo de trabajadores que pudieran incorporarse de manera voluntaria a los beneficios del sistema de seguridad social IMSS. Es una excelente alternativa, ya que al inscribirse a esta modalidad, también tiene tu familia el beneficio de recibir esta atención médica. Entonces, date cuenta que con esta modalidad también puedes asegurar, o sea, pagas tu inscripción como trabajador independiente, pero también puedes afiliar a tus hijos, a tu esposa o a tus padres. Ajá. Para los requisitos, si quieren inscribirse a esta modalidad 44, recordemos, va a ser la solicitud de la inscripción, la clave única de registro, el CURP, la identificación vigente como el INE o pasaporte, comprobante de domicilio actual no mayor a 3 meses, copia certificada del acta de nacimiento, el cuestionario médico del titular del aseguramiento y de cada beneficiario legal proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta restricción sí es muy importante que la sepan. Esta modalidad 44 no es para personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas, digamos diabetes, cáncer, algún tumor maligno, no, porque así no los aseguran, sino que la persona debe de estar sana, tener su... Aparte les hacen forzosamente un estudio para esta modalidad. Como bien lo dice aquí, deben de tener un cuestionario, una resolución, digamos, del instituto donde diga que no tienes ninguna enfermedad de este tipo para que puedas tener el beneficio de inscribirte a la modalidad 44. Entonces ahí ya es una traba, ¿no? Es importante tomar en cuenta que no podrás inscribirte bajo este régimen si tienes enfermedades crónicas. El pago de esta inscripción a la modalidad 44 dice que el costo de la cuota anual anticipada, se tiene que pagar anticipado, puede ser anual o bimestral y es de 11,085.77 este año 2020, ¿sale? Porque se va actualizando año con año. Entonces, por menos de 1,000 pesos mensuales, puedes tener el beneficio de tener todo este servicio médico, tú, tus hijos, tu esposa o tus papás, ¿no? Entonces, sí es una muy buena opción porque es una cantidad considerable, menos de 1,000 pesos al mes. Recuerda, el pago es anual, total o bimestral, ajá, anticipado. Siempre es anticipado. También una restricción que tiene esta modalidad 44 es que no tienes incapacidades, porque como nada más tú pagas tu servicio, digamos, incapacidad por maternidad no la vas a tener, porque nadie va a estar pagando ahora sí que lo que te dé como beneficio. Si tienes un riesgo de trabajo, pues tampoco vas a tener la incapacidad, porque recuerda que tú eres el que está pagando tu propio seguro. Entonces, esa es otra restricción, no hay incapacidades. Pero eso sí, te ayuda a reactivar tu conservación de derechos. Es decir, si ya eres una persona que no tiene conservación de derechos, estoy hablando ya de tema pensiones, recordemos que la conservación de derecho es la cuarta parte del tiempo que cotizaste, lo que te dan de tiempo de periodo de gracia para que puedas llevar a cabo cualquier trámite referente a pensión, ¿sale? Entonces, puedes reactivar tu conservación de derecho con esta modalidad. Si dejaste de trabajar 10 años y en este momento no estás vigente al Seguro Social, bueno, me inscribo en la modalidad 44, no tengo enfermedades crónicas, degenerativas, no tengo ese tipo de enfermedades, cumplo con los requisitos, me afilio a la modalidad 44 y al cabo de un año, un día, ya tienes tus derechos vigentes nuevamente. Y esto está muy, muy bien, es un muy buen beneficio, ¿no? Entonces, la modalidad 44 recuerda que es para personas que son trabajadores independientes, que no tienen alguna relación obrero-patronal. Y te recuerdo, Planea tu Pensión, somos una empresa de trámites integral para el desarrollo de una pensión. Nosotros vemos por ti,
checamos que todo esté en orden para que tú lleves a cabo tu pensión de la mejor manera posible, recibiendo el mejor beneficio que puedas tener. Y si eres una persona que necesita el seguro y que tiene pues alguna enfermedad crónica y todo este tipo de cosas, que no pueda hacer uso de la modalidad 44, acércate a nosotros, Planea tu Pensión, y nosotros te damos, pues te resolvemos ese detalle de la inscripción al Seguro Social con una relación obrero-patronal, donde puedas tener todos los beneficios. Aquí no hay restricciones, aquí tienes tus incapacidades, si es que son necesarias, y bueno, es una un servicio mucho más completo a lo que tendrías con la modalidad 44, que aún así es muy buena, ¿no?, para personas que cumplan con los requisitos y puedan inscribirse a esta modalidad, la modalidad 44. Entonces, aquí vamos a checar también, vamos ya con otro tema, ¿cómo es que Planea tu Pensión te puede ayudar de una mejor manera para obtener el mayor beneficio mediante un estudio? Principalmente lo que hacemos nosotros es, recordemos que hace 8 días estuvimos tocando el tema de cómo llevar a cabo una pensión, una mejor pensión, ¿no? Entonces, ahorita regresando de este corte, les voy a explicar qué es lo que te ofrece Planea tu Pensión para que tengas un mejor retiro. Regresamos. El contenido inteligente de SM Radio, ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. Ya estamos nuevamente de regreso para tocar este último tema que es muy importante también, de qué hacer al momento de querer pensionarme. Vamos a poner el ejemplo de que ya estás en edad, digamos tienes ya los 55 años, recuerda que los últimos 5 años son los que te van a tomar en cuenta para el cálculo de tu pensión en cuanto a salarios se refiere. ¿Sale? Entonces, hacer una planeación anticipada, esto es importante para que tú puedas tener bien definido cuánto quiero tener de pensión, a cuánto puedo llegar, ajá, y cuál es la mejor estrategia para llegar a ese resultado, a esa pensión que a mí me beneficia para mi futuro. Entonces, les comento que Planea tu Pensión, somos expertos en este tipo de trámites, en este tipo de servicios. Recuerda que tenemos pues mucha calidad humana aquí, antes que nada estás tú, ajá. Y nosotros pues resolvemos ese tipo de detalles que pudieras tener en consideración para tener una mejor pensión. Antes que nada, acércate a una persona que sepa, a una persona que tenga información veraz, efectiva, que no sean recomendaciones así por el amigo o por el compadre, que es muy buena la intención, pero no va a ser lo que te haga bien para un retiro, ¿no? Para tu pensión. Entonces, acércate a un profesional.
Aquí en Planea tu Pensión, pues les recuerdo, en el 4423-003364 podrás ponerte en contacto con nosotros y puedes tener una asesoría si mencionas que nos viste en SM Radio, en la plataforma de SM Radio, puedes tener una asesoría totalmente gratuita, ¿sí? Y bueno, entonces les comentaba que el estudio es muy importante, porque bueno, primero es la asesoría donde resuelves todas las dudas que puedas llegar a tener referente a este tema. Entonces, ya que se te acomodaron las ideas paso por paso, bueno, lo más importante que sigue, los documentos. Necesito tener bien mis documentos, que esté en orden, que no haya un punto mal, una letra, todo el nombre. Y si es así, pues hay que poner en acción, hay que corregir esos documentos, porque al momento de pensionarte, si no están en orden, pues te van a regresar todo el trámite, ¿no? Checamos en el estudio, ya entrando en materia con el estudio, checamos que estén en orden todos los datos en las diferentes instituciones. En el Seguro Social, que no tengas homonimia, ajá, que no tengas dos o tres o cuatro números de Seguro Social, que solo tengas uno, tus semanas cotizadas, que te las hayan contemplado todas, porque es muy común en personas mayores, principalmente es muy común que digan, yo trabajé 30 años, bueno, 30 años equivalen a 1500 semanas, pero el seguro me reconoce 10 años, solo tengo 500, ¿qué hago? Ah, bueno, hay que hacer una búsqueda manual, meter la solicitud, ajá, bueno, ingresar la solicitud en la subdelegación para que ellos hagan una búsqueda de esas semanas cotizadas. Sí es importante, porque recordemos que mientras más semanas cotizadas tengamos, pues mayor va a ser nuestra pensión y mejor va a ser nuestro retiro, ¿no? Entonces, después de checar las semanas cotizadas, que sí las tengan todas reconocidas, vamos a checar que los documentos estén en orden, vamos a hacer los cálculos para que tú sepas antes de pensionarte cuánto vas a recibir de pensión. Y que no vayas a ciegas para que te den al final una pensión mínima garantizada, porque tú no supiste ni cuántas semanas tuviste. Y en el Seguro Social simplemente pues te dan una resolución con una pensión baja, con una mínima, y solo tienes 15 días para inconformarte. Este punto pues es importante, porque cuando el Seguro Social ya te da una resolución, solo vas a tener 15 días para poder inconformarte. Es decir, para poder reclamar que esa no era la pensión que te correspondía. Entonces, esa es la importancia de tener bien una planeación y un esquema, algo que seguir paso a paso para que lleguemos a un término feliz, para que lleguemos pues a un buen monto en tu retiro. Entonces, el estudio que te ofrece Planea tu Pensión, checa todas estas instituciones, el SAT, para que tengas tu RFC con homoclave, el CURP, la RENAPO con tu CURP y con el acta de nacimiento, que en el Afore también esté bien tu número de seguridad social, tu CURP y tu RFC con homoclave, que tengan bien pues tu dirección, por si no te llegan los estados de cuenta, que hoy en día también te los pueden mandar a tu correo, ¿no? Todas esas cosas, pero pues sí es importante que chequemos todo eso previamente. Y todo esto lo hacemos nosotros desde el estudio anticipado que se hace para que tú tengas un paso a paso a seguir para tener una mejor pensión. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. En el siguiente programa les concluiré qué es lo que más ofrecemos en el servicio del estudio anticipado para el retiro, pero por este día fue todo. Espero les haya gustado el contenido. Si tienen cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo o mande un mensaje y con mucho gusto se los resolveremos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en el próximo programa.